México. Y hoy inicia mi propio programa que se llama La Hora Macabrona. En este programa les voy a leer las cartas que me envía el público con las historias más horribles, horribles. Puro caso de la vida real. Por eso hasta me construí esta salita muy mona para leerles cartas tan espantosas como las que lee doña... ¡Las que lee doña... ¡Silvia Pinal! ¡Doña Silvia Pinal! ¡No! Como las cartas que lee doña Lu. ¡Sí! ¡La del cubo de doña Lu! Yo antes solo tenía una sección en el programa ese de vez en cuando. ¡Era horrible, horrible! Pero como ya me dieron... Como ya te dieron, ahora te pusieron de estelar. Pues sí. ¡No, digo, no, no! No, como ya me dieron mi propio programa, ahora voy a leer las cartas con las historias del público. Ay, la historia de hoy es una que nos envía la familia Carranza. ¡Es la espantosa historia de la Llorona! ¡Ah! Pero no la Llorona que todos conocemos, ni la Llorona que todos llevamos por dentro. ¡Ah! ¡Esta es otra Llorona! Todo empezó en un lejano pueblo el día que nació una niñita. ¡Ah! Felicidades, señora Carranza. Es una linda nena. Sí, había nacido una linda... Una linda niña. Había nacido una linda nena. No, había nacido una linda amistad entre el doctor y la señora Carranza. Y pues, ¿cómo no? Si el doctor ya le había visto hasta las anginas. Bueno, es que la señora acababa de dar a luz una hermosa nena. La nena Carranza. Ay, los papás querían que llevara el nombre de alguna reina. Ellos le pusieron... ¡Isabel! ¡No! ¡Sofía! ¡No! Ellos le pusieron 9 meses antes una linda habitación para recibirla. ¡Ay, qué bonita niña! Nada más que no dejaba de llorar. ¡Pobre! Porque además de llorona, había nacido calva. Su hija no ha dejado de llorar desde que el doctor le dio una nalgada. Me pregunto si algún día dejará de llorar. Ay, es que también el doctor ya ni la friega. La niña no está acostumbrada a que le peguen. Nosotros primero hablamos con ella. Nunca le hemos pegado. En dado caso, preferimos que la castiguen. Bueno, el doctor le hubiera mandado a la cuna sin cenar, ella hubiera entendido. La nena siguió creciendo. Bueno, ¿pero qué nombre le pusieron a la niña? Dijiste que era el nombre de una reina. No, le pusieron Maribel. ¿Maribel? ¿El nombre de alguna reina? ¡Claro! Se lo pusieron en honor de Maribel Guardia, que es una reina tototototota. Total, que los años pasaron y a la niña ni le salía pelo ni dejaba de llorar. Ay, me acuerdo de una novia que tuve que también era rechillona. Siempre que yo le decía... Tonchke, mi reina de Kenchon, se ponía a llorar, porque ya sabía que yo quería aquellito. Y pues le daba miedo, pobrecita. Pobrecita porque acababa siempre dándome... ¿Dándote qué? Dándome lástima. Es que se ponía a chillar. Pobrecita. ¿Y qué pasó con la pelona? No, pues nunca la conoció. No, la pelona de la historia, la Llorona. ¡Ah! ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Cuando ya cursaba la universidad, seguía llore y llore sin pelo. Debemos tener opiniones claras sobre lo que acontece en el país. A ver, dígame, señorita. Es que yo no estoy de acuerdo con el horario de verano. Y tampoco es justo que aumente la leche liconza, porque solamente la pueden pagar los que ganan bien. Y la verdad es que los políticos ni la toman y los futbolistas ni la aprovechan porque siempre pierde la América. Lo cierto es que a la Llorona nada más se le iba la vida en puro llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Ya si te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. ¡Silencio! Total, que la pobre Llorona a sus 25 años seguía calva y llore.
Y sus papás sufrían porque ya querían ver a toda una mujer hecha y... hecha y... y derecha, hecha y derecha. No, derecha no, porque para acabarle de fregar era zurda. Hasta que por fin se les ocurrió algo. Después de 25 años de llorar, los ojos de su hija están muy irritados. Quizás si se los sacamos, dejará de llorar. ¿Sacarle los ojos? Los papás desesperados aceptaron y era una operación muy riesgosa. Pero finalmente le sacaron los... ¡le sacaron los...! ¡Los ojos! ¡Le sacaron los ojos! ¡No! ¡Le sacaron los doctores y no le quisieron operar! Entonces los papás decidieron escuchar otra opinión. Yo me atrevería a pensar que ha llorado toda su vida a causa de su calvicie. Por lo que recomiendo, un implante de pelo. ¿Un implante de pelo? Y entonces a la llorona le implantaron pelo. Y por primera vez en su vida dejó... ¡dejó! ¡De llorar! ¡Dejó de llorar! ¡No! Dejó pelos en la almohada, en el lavabo y en el jabón. Tener pelo no solucionó el problema. Ahora hasta me lo tengo que lavar. Cómprame un champú, mamá. Ay, sí, mi hija, sí, 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 claro. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya no lloro! ¡Ya no llora! ¡Soy feliz! ¡Feliz, feliz! Y es que ahí estaba la solución. Desde aquel día en que a su mamá se le ocurrió comprar el shampoo de sin lágrimas, la llorona se alivió y nunca más volvió a llorar. Y le agradezco a la familia Carranza por haber enviado su cartita. Estuvo horrible, horrible. Los espero la próxima semana en... ¡La Hora Macabrona! ¡Yo fui el Longe Mojo! ¡Ya me mareé! No se pierda.